machines are always running like the rivers and the clocks. And these wheels don't get tired of turning on and on and up and up. And what our names on all the lists don't really mind if they're misspelled. And if nobody takes a picture, we take pictures of ourselves. Look how we skip from peak to peak. Ruling, el despertar de los sueños. Lisa aún lleva el pijama y Pari aún no se ha lavado los dientes. Ositos de chocolate. Todavía no se ha lavado los dientes. Yo también quiero ositos de chocolate. ¡Amelie! ¡Amelie! ¡Paddy es muy malo! Dejad de discutir. Ahora mismo bajo. Hola. Cielo, perdóname, lo siento mucho. He dormido en casa de Julia, debí haberte mandado un mensaje. Es que está un poco agobiada en el trabajo y necesitaba que la consolara. Me he dormido, mamá. No te preocupes, te escribiré una nota. Cuando hay examen no basta, solo se admiten justificantes médicos. Mierda. Dame 10 minutos. Madre mía, no me lo puedo creer. Dame 20 minutos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi bolso? ¿Por qué no ha sonado el maldito despertador? ¿Amelie? ¿Pero qué pasa? ¿Amelie? ¿Sigues ahí? Sí. Escucha, cielo. Prepara a Paddy y a Lisa, ¿vale? Os llevaré en un momento. Y le explicaré todo a la profesora. ¿Harás? El examen, te lo prometo. ¡Ana! ¿Mamá? Oh. ¿Qué haces aquí? Hay un congreso de odontología en Múnich y quise darle anoche una sorpresa a tu madre. ¿Hasta cuándo te quedas? Ah, Kiki, sé que es la casa de Mark, pero... Cem, ¿cómo se dice perdón en turco? Uzgunum. Bueno, pues... Uzgunum. ¿Y cómo se dice idiota? Aptalinek. ¿Por qué? Me comporté como una Aptalinek. No lo entiendo. ¿Por qué fuiste una idiota? La última vez que discutimos... me pasé con lo que te dije. Mark es como un padre para mí. Lo sé. ¿Amigos? Amigos. Buenos días. Hola. ¡Mamá! Pero no es justo. ¡Tengo que irme en 20 minutos! ¡No quiero! ¡Esto no vale! Buenos días. Hola, padre. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adiós. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Va al hospital otra vez? Señora Hagen, ayer los feligreses encendieron velas durante la celebración y rezaron para que Pete vuelva a andar. La iglesia parecía un manto de luces. Es bonito saber que una no está sola en estos momentos tan duros. Un día de esta semana le llevaré una tarta de cereza como agradecimiento. No sabe cómo me gustan sus tartas, pero no es necesario. Sí. Sí que es necesario.
Todas las parroquias desearían tener a un sacerdote como usted. Usted siempre nos escucha. Salúdele de mi parte. Buenos días. Buenos días. Codo con codo, cuidadora social, dirección Katia Baumann. Recién cogido del huerto. ¿Te gusta el perejil? ¿Sabes qué es el manganeso? ¿El hermano pequeño del queso? Ah, no. Es un elemento químico que pone de buen humor. Y el perejil tiene un montón. Bueno, así el congreso será más divertido. He pensado que cuando vaya a Múnich podría rastrear el terreno en busca de tu padre. Ah, olvídalo, Chen. Fue una tontería. Probablemente su alma intranquila esté descansando en alguna fosa común. ¿Y si no fuera así? Si no, llevaría 38 años sin preocuparse de si estoy tirada en alguna cuneta o haciendo huevos revueltos con perejil. Lo digo porque la familia es importante. La familia es importante. Gracias. Kiki, ¿vienes ya? Sigo en el baño. Date prisa. Venga, vamos a desayunar tranquilamente. Eso. Se acabó la tranquilidad. Buenos días, padre. Hola, señora Baumann. Perdón por molestarle a estas horas, pero he visto que tiene un aviso urgente en la oficina. Parece ser que una madre soltera se ha caído por las escaleras y está sola en urgencias. Necesita que alguien se ocupe de sus hijos. ¿Ha dicho que está en mi oficina? Sí, he pasado por casualidad y al ver todo el trabajo que tenía pendiente sobre la mesa, me he dicho, a partir de ahora tengo que ayudar a la señora Baumann con todo el papeleo. ¿Ayudar? Sí. No me gustaría que nadie pensara que no tiene buena mano para elegir a su personal. Me consuela que usted no lo piense. Es que supe desde el primer momento que esa jovencita no haría un buen trabajo. Esa jovencita hizo un gran trabajo. Estaba en prácticas, no tenía un contrato de por vida. De los contratos indefinidos ya me encargo yo. Por eso convendría que eligiéramos juntos a la siguiente. ¿Cómo se llama? No tengo en mente a nadie en particular. No, me refiero a la mujer, la de los niños que están en el hospital. Ana Juba. Bien, pues vale, voy enseguida. De acuerdo. Hasta ahora. ¿Estás enfadada porque Jasmine te dejó tirada? No, Jasmine no me dejó tirada. Sí, claro que lo hizo. Vale, sí, me dejó tirada. Por favor, es lo normal a su edad. Echaba de menos Berlín. Hola. Acaba de llegar un taxi. Ah, es para mí. Te quedas tú a desayunar conmigo, ¿no? Sí, pero rápido, tengo que ir al hospital. Voy contigo, quiero ver a Pete. Esta noche trabajo en la cafetería. ¿De verdad no tenemos que ir al colegio? No, hoy estamos todos malos. Es mamá, ¿por qué no contestas? Porque tengo mucho trabajo. Pero está ingresada en el hospital. Ya, pero he hablado con ella hace un momento. Seguro que no es nada grave. Solo se habrá roto algo. No seas tan mala con mamá. Puedo ir luego al supermercado con la bici. Cuando te vi ayer, no mirabas a los lados. Hoy tendré cuidado. No. Nos quedaremos en casa por no haber ido al colegio. Si te vieran, volveríamos a ser la comidilla del barrio. Pero tengo hambre. Quedan pizzas en el congelador. Sobrevivir.
doy al contestador. Amelie, cielo. Entiendo que estés enfadada, pero ¿qué le voy a hacer si me he caído? No ha sido a propósito. Amelie, cógelo, anda. Disculpe, no se permiten móviles. Sabes lo mucho que trabajo y por una vez que me quedo en casa de una amiga. Le repito que no se permiten móviles. Tengo que hablar con mi hija. Ya, le entiendo, pero... Hola. ¿Puede ayudarme? Busco a Ana Juba. ¿Es la cuidadora? Sí, señora Juba. Soy Katia Baumann, encantada. Vaya a descansar un momento. ¿Que descanse? Mi hija se ha perdido un examen porque me he caído. Verá, es mi primer día de trabajo y si ven que permito que los pacientes llamen por teléfono, me pondrán de patitas en la calle. Disculpe. Le agradecería que me acompañara a la sala de rayos. Espere, le ayudo. ¿Se encargará de los niños? ¿Sí? Ya tengo su dirección. ¿Qué ha pasado con el examen? No se ha presentado. Bien. ¿Quiere que llame al colegio? Son muy estrictos con ese tema. Yo también puedo serlo. Que vaya bien. No está embarazada, ¿verdad? Por Dios, lo que me faltaba. Ten cuidado, no vayas a caerte. Con un paralítico es suficiente. Si fuera tan bocazas como tú, no tendría miedo de caerme. Aludra está un poco más a la izquierda. ¿Ah, sí? Sí. Ya está. ¿Brillan en la oscuridad? Genial. Así cuando vuelva por la noche de bailar en la disco, encontraré la cama sin problema. Por eso estaba llorando tu madre. ¿Porque no entiende tus ironías? ¿Estaba llorando? Sí, genial. No soporto que sea tan exagerada. Dice que te niegas a ir a terapia de recuperación. ¿Lo has olvidado? Tengo dos vértebras fastidiadas, un crack y hasta luego. Kiki, aunque no quieras admitirlo, es la realidad. Pete, Internet está plagado de testimonios de personas que recibieron tu diagnóstico. Pero ellos no se rindieron. Leí el de un tipo que ahora compite en el Mundial de Mountain Bike. A pesar de sus impedimentos. Ya. Un amigo de un amigo era tetrapléjico. Se esforzó mucho y ahora no solo salta como una liebre, ¿no? También le han salido alas. Pete, no seas cruel. Kiki, la vida en sí es cruel, joder. ¿Crees que lo sabes todo? Tienes razón. No sé cómo te sientes. Solo puedo hacerme una idea, igual que he hecho siempre con otros pacientes. Creía que perder una pierna era lo peor que podía pasar. Pero una vez un paciente me dijo: señorita Baumann, por favor, no me mire a los ojos mientras me cambia la sonda o me limpia ahí abajo. Sentí mucha vergüenza. El primer paso no se trata de volver a andar. No tienes que culparte o avergonzarte absolutamente de nada. Y puedes preguntarme lo que quieras, incluso lo que nadie se atreve a preguntar. Llegará el momento en el que puedas cambiar solo la sonda o la bolsa. Y ahí abajo no se acaba el mundo. Aunque puede que ahora te suene a palabrería barata. ¿Estás segura? ¿Y dónde dices que pasó? Aquí mismo, a la salida del pueblo. Es increíble. No sé qué tienen mala pata. Hola. Hola. ¿La conoce? No, es la primera vez que la veo. ¿Eres Amelie? Sí. Soy Katia Baumann. ¿Puedo pasar? Gracias. No la había visto nunca. He anotado un par de cosas para que pueda ayudarnos. Bien.
Hoy estamos malos los tres. Resfriados. No. Como comprenderá, estábamos abatidos por el accidente de mi madre. Sí, claro. Lisa solo hacía que llorar. Sí, mucho. Por eso no hemos ido al cole. Escuchad, a vuestra madre no le ha pasado nada grave, solo se ha roto el brazo. Se pondrá bien muy pronto. Aún estáis a tiempo de ir a clase, más vale tarde que nunca. Y ya nos ocuparemos del examen que te has perdido. Sonríe. ¿Quién es ese? Da igual. Parece ser bastante popular. Es un idiota. Hola, Melie. ¿Por qué no has venido a inglés? Ocúpate de tus asuntos. Vale, bueno, hasta luego. Sí, me hago cargo. Pero tendrías que haber ido esta mañana al médico a que te hicieran un chequeo para mandarnos el justificante por fax. Es que no estaba mala. A ver, un momento. ¿Cómo que no estabas mala? No físicamente. Pero cuéntale cómo temblabas cuando te has enterado del accidente de tu madre. Era un ataque de pánico en toda regla. A lo que voy es que es imposible que pudiera venir en bici hasta el colegio y luego hacer el examen tan tranquila. Ya, lo siento, pero me ciño a las normas establecidas. Puede entregarme un justificante con fecha posterior, a poder ser de un psicólogo que confirme que Amélie no estaba en condiciones para hacer el examen debido al accidente de su madre. ¿Y podrá hacer el examen? Sí. Podrá hacerlo el miércoles o el jueves junto con los siguientes exámenes. Entonces no hay problema. Mañana le traeremos un justificante, ¿verdad, Amélie? Sí. ¿Me dejas a solas con tu profesora? Gracias. ¿Qué pasa aquí? Me atengo al secreto profesional. Quiero ayudarle, así que échame una mano, por favor. Amélie era la mejor de la clase, siempre estaba animada. Pero hace unas semanas perdió la motivación de repente. ¿Su familia pasa por algún problema? Tengo que cuidar de los niños, porque su madre está en el hospital. Me gustaría conocer la situación. Su madre, Ana, es bastante amable. La conozco desde hace tiempo. El padre de Amélie murió de leucemia cuando era muy pequeña. Y desde entonces Ana ha tenido mala suerte con los hombres. ¿Entonces sus hermanos son de otro padre? Sí, pero ella no se preocupa por ninguno. Me da la sensación de que Ana no da abasto y que Amélie es la que se encarga de todo. Sería una pena que eso le hiciera quedarse atrás. No sucederá. No te preocupes, Amélie. Lo solucionaremos. No te decepcionaré, lo prometo. Vale. ¡Vaya mierda! Con esta chatarra no recorro ni un metro. ¿Por qué se escapa el aire? Se me ha pinchado. ¿Le importaría llevarme? ¿Dónde vives? Es nuestro vecino. Por mí no hay problema, pero la bici no cabe en el coche. No importa, no pasa nada. ¿No puede venir tu madre a por ti? Muchísimas gracias, es muy amable por su parte. El examen de inglés estaba chupado. ¿Vais juntos a clase? Sí. Por desgracia. Oye, Amélie, si he hecho algo mal... Cierra el pico de una vez. ¿Te dio plantón? ¿Quién? Ese imbécil no te merece. No, no me dio plantón. ¿Y entonces por qué paseaba sola por el puente de Wendelstein y no apareció nadie? ¿Me seguiste, idiota? Calma. Solo quería ayudarte. ¿Ayudarme? Teníamos un trato acosador de mierda. Puede parar, iré a casa andando.
Sí, seguro. Os llevo a casa los dos y os tranquilizáis. Frühling, municipio de Bayerischen. Gracias otra vez. No se merece. ¿Y tu bicicleta? Se me ha pinchado. Vaya, ¿y los exámenes qué tal? Luego hablamos. ¿Y vas al colegio? A primero de primaria, pero ya sabía leer en infantil. Me enseñó mi hermana Meli. Eso está bien. Creo que me está llamando tu mamá. No lo cojas. ¿Lo coges tú? No. ¿No? ¿No quieres hablar con mamá? Sí, pero hay que hacerlo esperar un rato. ¿Y eso por qué? Tenemos un trato. ¿Con quién? Con Amelie. Ay, Dios. No, es el párroco. ¿A qué habrá venido? Hola, señora Baumann. Hola, padre. ¿A qué se debe su visita? Ya sabe, como no tiene a nadie en prácticas, hay mil cosas pendientes y se me ha ocurrido pasar por aquí a ver cómo iba. Va bien. Aunque no lo creas, de joven jugaba en el equipo de fútbol de Steinberg. Era extremo derecho. Formábamos una línea delantera increíble. ¿En serio? Yo juego de portero en mi equipo. ¡Anda! Entonces debería alegrarse de que no tuviera que enfrentarse a ti en la portería, ¿verdad? ¿Y cómo terminó metiéndose a cura? A los 17 años estuve a punto de morir. El conductor del coche no vio mi moto en un cruce. ¿Estuvo muerto? Sí, pero poco tiempo. Hasta que me trajo de vuelta el médico de urgencias. ¿Qué se siente al morir? Tras saltar por los aires en el cruce, me quedé tendido en el suelo, sangrando, y a mi lado estaba la moto destrozada. Entonces, vi una luz extremadamente cálida y blanca. Nunca lo olvidaré. Me pareció una luz divina. Quería ir hacia ella, pero solo tenía 17 años y supongo que el señor tenía otros planes para mí. Y entonces me desperté en cuidados intensivos. Hola. Gracias a Dios. Pero no podía olvidar aquella luz. Quería saber más sobre ella y por eso acabé estudiando teología. Si quiere, podemos jugar en el jardín. O los curas no juegan a fútbol. Te sorprenderías de lo rápido que corren las piernas de un sacerdote. Bueno, pues vamos todos fuera a jugar a fútbol. Esperad, voy a por el balón. ¡Qué guay! Genial. Ya sé a quién le toca recoger la mesa sola. Le ayudaré a recoger. No, salgan a jugar. Hospital San Renato. Barajan la posibilidad de que al caerme sufriera un traumatismo cerebral. Pero haré todo lo posible para salir de aquí cuanto antes. Tranquila, primero recupérese. Es más fácil decirlo que hacerlo. Trabajo en una gasolinera. Y cuando les he dicho que me había caído, no les ha hecho ninguna gracia. Ya, pero cuando alguien está malo, es lo que hay. ¿Qué ha pasado con el examen de Amelie? He llamado a la consulta de un psicólogo. Me han dado cita para mañana y confío en que nos puedan extender un justificante. Llevo llamando todo el día, pero no he conseguido hablar con los niños. Ahora mismo están jugando en el jardín. ¿Les digo que entren? ¿Jugando? ¿Cómo me alegro? No, no. Dígales que les quiero mucho. Se lo diré. Mejórese, ¿vale? Gracias. Adiós. ¿Qué haces? Buenos días. Hola. Me he pasado la noche esperando fuera, por si los niños estaban aquí contigo. Ya.
No quieres coincidir con ellos. Imagino lo embarazoso que es. ¿Por qué iba a serlo? Nos conocemos desde hace medio año. Creía que eras tú la que no quería. No me mires así. Parece que haya compartido ring con el mismísimo Klitschko. Aunque decidieras dedicarte al boxeo, seguiría a tu lado. Bueno, ¿y si pedimos un jarrón? Al servicio de habitaciones. ¿Diga? Hola, buenas noches. Perdone que le moleste, pero estoy buscando a Matías Wagner. Sí, Matías es mi marido. ¿Puedo preguntarle qué desea? ¿Puedo preguntarle primero de qué promoción es su marido? De 1963, ¿por qué? Me temo que ya ha resuelto mi duda. Muchas gracias y que pase buena noche. Gracias. Hola. Estaba pensando en ti. ¿Ah, sí? ¿Cómo ha ido el congreso de odontología? ¿Quieres que te repita la charla sobre implantología? Sin duda, no se me ocurre nada mejor. ¿Sigues en el hotel? Sí. Todavía tengo un par de asuntos pendientes. ¿Y tú? Yo estoy fabricando el modelo de cojín hernia discal. Intentaré volver el jueves o el viernes a Fruling para aliviarte con un masaje en la espalda. Muy bien. ¡Ya voy! Ya lo has oído, tengo que colgar. Espero verte el jueves o el viernes. Sí, eso espero. Adiós. Vamos hablando. Adiós. Venía a darte las buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Estás enfadada con tu madre? ¿Qué le hace pensarlo? La ignoras, no le coges el teléfono. Últimamente ando muy liada. ¿Y por qué tu hermana no quiere hablar con ella? ¿Qué? ¿Eso ha dicho? Lo habrá malinterpretado. ¿Te despierto mañana a las 7? A las 7, perfecto. Vale, que descanses. There's a place I used to know. The seed I used to sow. Sometimes I want to go back and give them all I have. Try to show some love. There's a place I need to find. I need to be there in time. Don't try to overanalyze. I'm just a girl fighting her tides. I'm so stronger. They will need to listen to what I have.
say, yeah, there's a bigger sea for a girl like me. When I come back, try to show some love. When I come back, try to show some love. Try to show some love. Try to show some love. Try to show some al mejor hermano pequeño y a mi queridísima ratita Lisa. Soy consciente de lo mucho que os dolerá que me separe de vosotros, pero no puedo seguir así. Esto no tiene absolutamente nada que ver con vosotros. Os prometo de corazón que cuidaré de vosotros desde el cielo. Con cariño, vuestra hermana mayor Amélie. Quiero denunciar la desaparición de una niña de 15 años, Amélie Juba. Es muy probable que intente suicidarse. Mide alrededor de unos 70, es rubia y... Lo siento, te he confundido. No importa. Puente Wendelstein. Por favor.
paz, ¿vale? ¿Puedo acercarme? Sí. Voy, tranquila. Tranquila. ¿Es por ese imbécil del colegio? Estoy embarazada. Oh, Dios. Sé cómo te sientes. No, no lo sabe. Yo también me quedé embarazada. No tenía 15, tenía 18, pero también pensé que era el final. Que no había solución. Seguro que tenía unos padres para hacerse cargo de él. Cuando tenía 4 años, mi padre... Ah, no, espera. Me confundo. Fue una semana antes de que cumpliera los 5, estoy segura. Mi padre prometió comprarme una bici roja. Pensarás que daba saltos de alegría, pero esa bicicleta nunca apareció y él tampoco. Nunca más. Y mi madre es un tema aparte. Solo quiero que veas que yo también tuve que cuidar de mí misma toda la vida. Seguro que la gente hablaba mal de usted. Claro. Eso pasa siempre. Esclavada a su padre, de tal palo tal astilla, no podrá hacerlo sola, toda esa retahíla. ¿Y cómo se las arregló? Antes de contártelo, voy a llamar a la policía para que den de baja la denuncia. ¿Ha llamado a la policía y todo? Sí, tuve que hacerlo. Hace 10 minutos querías tirarte desde un puente. No. Sí. Pero al final no lo habría hecho. No dejaba de pensar en Lisa y en Paddy. Y en que no he montado en avión en toda mi vida. Quiero ser azafata. No quiero morir. Deja que llame y les avise de que ha sido un horrible malentendido, ¿vale? Sí, pero hemos de darnos prisa. Lisa y Paddy han de levantarse a las 7. ¿Quién prepara el desayuno, tú o yo? Tú. Y acuérdate de mirar a los lados. Sí, ya. No tengo 4 años. Lo sé. Pasadlo bien en el colegio para comer haré... Pechuga rebozada con patatas. Sí. Adiós. Vaya. ¿Ya has arreglado el pinchazo? Sí. ¿Cuándo volverá Amelie a clase? Pronto. De acuerdo. ¿Doctor Gabriel? Sí, gracias. De nada. ¿Puedo hablar un momento con usted? Claro. Pete quiere ir a recuperación. Al principio no me lo he creído, pero cuando he entrado a su habitación esta mañana me ha dicho que quería intentarlo. Dice que se aburre y que está harto de estar postrado en la cama. Genial. Ha conseguido sacarlo del pozo. He leído que la OMS considera el trauma tras la parálisis como una enfermedad. No se puede determinar cuánto durará porque los patrones de las etapas no están actualizados. Es esencial que el paciente afronte la etapa de superación sin ayuda. Y Pete ha salido del pozo por sí solo. Tal vez haya tardado un poco más de la cuenta. Admiro que haya dejado su trabajo en el hospital para servir tartas y cafés. Ahora la medicina solo es mi afición. Pues me encantaría ayudarle con su afición. Miguel. Voy. Perdón. ¿Se conocen ustedes? No. Ella es Kiki Baumann. Era enfermera del hospital y ahora está haciendo un trabajo excelente con un joven que está ingresado por la rotura de las vértebras lumbares 2 y 3. Creo que sería una idea realmente magnífica que ambos trabajaran con el fisioterapeuta para que Pete Hagen se recupere. Si tienen dudas o necesitan ayuda... Me tienen a su disposición.
llamado a tu profesora para decirle que hoy tampoco iremos. Creo que voy a abortar. ¿De cuánto estás? De casi 3 meses. ¿El niño es de aquel chico? ¿Quién? El chico que vimos en el colegio. ¿Mickey? No, él no es el padre. Qué raro, pensaba que ibas detrás de él. Así es. Por eso no quería que mi primera vez fuese con él. No quería pasar vergüenza. ¿Es Ingo, el chico que vive al lado? No es para nada mi tipo, pero me dijo que quería probarlo. Hicimos un trato, a cambio de no dirigirme la palabra. Pero de repente rompió el acuerdo. Está enamorado de ti y solo es eso. ¿Él no lo sabe? Fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. Deberías contárselo. ¿Por qué? Porque es tu madre. Solo es la mujer que me trajo al mundo por casualidad. Una madre es otra cosa. ¿Le tienes miedo? ¿Miedo? Ya sé cómo reaccionará. Amelie, cielo, si quieres quedarte con el niño, no hay problema. Se criará con tus hermanos. No hay ningún problema. Para ella, nunca hay ningún problema. Por eso toda su vida es un problema. No podemos ignorarla a las dos. Sí, vale. Se pasa el día trabajando. A veces sirve copas e incluso hace de taxista, pero nunca tiene tiempo para nosotros. Amelie debería cogérselo. Tiene cientos de amantes. Y no deja de mentirme. Cielito, lo siento mucho. Julie ha vuelto a tener problemas. No dormiré en casa. Pero tú puedes con todo. No quiero ser como ella. Lo siento, pero deberías contárselo. Sí, que voy a abortar. Señora Bauman, la he estado llamando. Solo quería decirle que llegaré a casa enseguida. Oh, es una noticia estupenda. Bastará con que nos ayude 3 o 4 días más y luego volveremos a arreglárnoslas sin usted. Lo importante es que vuelva a casa. Tengo que colgar. ¿Le han dado el alta? Sí. En mi país decimos, buena suerte. Buena suerte. Lo mismo digo. Gracias. Mañana comenzaremos los ejercicios para vestirte. ¿Y los de desnudarme? Oye, no te hagas el listo. Señorita Bauman. ¿Sí? Me gustaría hablar con usted. Vale. Esta noche trabajo en la cafetería, pero nos vemos mañana, ¿vale? Adiós. Adiós. Si no le importa, vamos fuera. El aire fresco viene bien para aclarar las ideas. ¿Ha estado en Filadelfia alguna vez? No, solo en la costa oeste. De viaje de fin de curso. Los jóvenes tienen que salir a conocer mundo. Muchos no tienen la oportunidad y los que sí, no la aprovechan. Es imprescindible que vaya a Filadelfia. ¿Y qué haría yo allí? No ha dicho que no. Primero me gustaría oír la respuesta. Verá, algunos no necesitan una bata blanca. Simplemente se les ve a la legua que han nacido para la medicina. No. ¿Por qué es tan tajante? Mi futuro no es servir tartas y cafés. Pero tampoco es trabajar de enfermera. Esa no era la pregunta.
Entonces no lo entiendo. La Universidad Lombard de Filadelfia es una de las mejores del mundo para estudiar medicina. Sobre todo para los interesados en la rama de la neurobiología reconstructiva y la investigación de las células madre. Creo que usted encaja a la perfección. Es prácticamente imposible que me acepten. El director de la universidad es un buen amigo mío. Le he llamado esta mañana y, después de hablarle de usted un buen rato, le he pedido que me hiciera el favor de meterla en la lista de espera. ¿Y cómo ha reaccionado? Como le he dicho, es un buen amigo. ¿Insinúa que tendría oportunidades? La mantendré informada. Nuevo récord, padre. Ni 8 minutos. Cuando se trata de ayudarle... Aún no ha llegado. Claro, Amelie debería hablar con su madre. Sus hermanos están a punto de llegar y no pueden enterarse del incidente antes de que lo haga su madre. Y todavía no he hecho la comida. ¿Todavía no? ¿Ha oído hablar alguna vez de las habilidades culinarias del cura? Mis invitados nunca se resisten a la tentación de mis platos. Y estoy seguro de que a los hermanos de Amelie también les encantaría. Ya se me ha ido la idea de mandarle a freír espárragos. ¿Quería mandarme a freír espárragos? Sí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola! ¿Por haberme entrometido en su trabajo? No, para que le cocinara Dios. ¡Qué alegría volver a veros! Oh. ¡Mamá! ¿Te duele mucho? No, no es para tanto. Yo la... Pesa mucho. Ya llevas la mochila. No, yo la cojo. Ha vuelto. Oh, hola. No sabía que teníamos visita. Hola. El párroco cuidará de Lisa y Paddy para que puedas hablar con tu madre. Pero es que no quiero hablar con ella. ¡Hola! 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 Menudo recibimiento. Estáis todos, hasta el párroco, quien ha muerto. No, ya vino ayer por la tarde. Estuvimos jugando a fútbol y ganó. Yo estaba en su equipo. ¡Qué sí, guay! Y como agradecimiento por pasarlo tan bien, he pensado que hoy cocinaré para vosotros. Katia iba a hacernos unas pechugas muy ricas. Pueden esperar a mañana, no pasa nada. ¿Podemos ayudarle? Sí. ¿Claro? ¡Vamos! Vale, mientras puedes contarme qué ha pasado estos días. ¿Te dieron el justificante? ¿Harás el examen? No. Señora Juba, ¿ha pasado algo? ¿Qué ha pasado? Estoy embarazada. ¿Es una broma? ¿De quién? De Ingo. ¿De Ingo, el vecino? Sí. Por un momento he llegado a creérmelo. A su hija no le hace gracia. ¿Estás saliendo con Ingo, el vecino? No hace falta salir con alguien para quedarse embarazada. ¿Qué opinan los Svarsen? Aún no lo saben. Ingo tampoco. Vale. Menuda noticia. Pero no es el fin del mundo. Seguro que los Svarsen se lo tomarán mucho peor. Tranquila, lo solucionaremos juntas, ¿vale? Se lo dije. Creo que no era eso lo que quería oír. Si le he dicho que lo solucionaríamos juntas, diría que he tenido una reacción genial.
¿Puedo hablar con Ingo un momento? Ahora estamos comiendo. Quizás si pasas dentro de media hora. Hola, Meli. Ya no tengo más hambre. ¿Cómo? ¿Pero qué modales son estos? ¡Ingo! ¿Cómo quería que reaccionara? Otros padres se habrían vuelto locos. Para mí no es fácil. Para su hija tampoco. Por eso quiero ayudarla. Se puede ayudar de otra forma. Señora Bauman, le agradezco haber cuidado de mis hijos. Pero no pienso tolerar que me juzgue. Mi hija pasa por un mal momento, pero tenemos una buena relación. Eso no es cierto. ¿Eso le ha dicho a Meli? Señora Huba. Su hija intentó quitarse la vida. Escribió una carta de despedida. ¿Usted la leyó? Sí. ¿Y qué ponía? Solo era para Lisa y Paddy. ¿Y para mí? ¿Qué pasó al final con el examen? ¿Podrás hacerlo? No te he traído hasta aquí para hablar del maldito examen. Ni tampoco para enrollarnos. Yo tampoco quiero. Eres idiota, Ingo. ¿Solo porque no cumplí nuestro trato? No. Porque estoy embarazada. ¿Cómo pudo pasar? ¿Tú qué crees? ¿Qué hacemos ahora? Voy a abortar. Solo quería que lo supieras. ¿Que vas a abortar? ¿No has pensado que quizá yo no quiera? Sí, claro. Seguro que con 15 años serías el padre perfecto. Amelie, yo... Te quiero. Increíble. A la primera chica que le digo que le quiero, le entran arcadas. ¿Dónde está tu zapatilla? Ingo, tío. Muchas gracias.
Enseguida vengo a tomarles más tarde. De acuerdo. Hola, menuda sorpresa. Eso mismo estaba pensando yo. ¿Trabajas aquí? Preferiría tomar el sol, pero sí, trabajo aquí. ¿Ya sabéis qué vais a pedir o queréis que os traiga la carta? Aún no lo hemos pensado. Ella es Filipa. Ella es Kiki, la enfermera. Ah. Hola. ¿Quieres un cappuccino? Sí, favor, con mucho chantilly. Vale. Dos cappuccinos con muchísima espuma. Tenemos que convencer a Filipa para que se quede. ¿Tenemos? Somos un equipo, ¿no? ¿Dónde trabaja? What is your profession? Soy una especie de veterinaria. Anda, tiene gracia. Mi padrastro también es veterinario. Hola, ella también conoce un veterinario. ¿En serio? Ahora os traigo los capuchinos. Gracias. Súper simpático. Así que... ¿Cuándo se lo dirás? ¿Tienes un boli? No, ¿para qué? ¡Paddy! ¿Qué pasa? Necesitamos algo para escribir. Aquí, en grande. Te cortarán la cabeza. Por lo menos así la policía sabrá por qué. Embarazada. Es una broma, ¿no? Cierra el pico, Paddy. Si quieres, te acompaño. No te preocupes, yo me encargo de mis padres. Otra vez igual, ¿es que no tienes llaves o qué? ¿Dónde está la otra zapatilla? ¿Me estás tomando el pelo? Eso mismo ha pensado la madre de Amélie. ¿Estás saliendo con ella? Sí, y a los 18 nos casaremos. ¿Estás loco? ¡No! ¡Tú sí que estás loca! ¡Mira en qué lío lo has metido, mocosa! Mamá, no es una mocosa. Ve pensando cómo se lo vas a contar a tu padre. ¿De verdad estás embarazada? Sí. Pues tienes que comer, Amélie. Todavía queda algo de lo que nos ha preparado el cura. Gracias, Paddy. ¿Nos vemos mañana? Sí, sí, no hay problema. No, no, es importante. Bien, hasta luego. ¿Mañana a las 8? Perfecto. Era el señor Svarsen. Quieren venir a hablar. Tendrá que hacerlo por su hija. Gracias por la reprimenda. Son buenos chicos. Sí, ya sé que no se expresa muy bien, pero aún así podrías quedar con ella. Es de Portugal y parece muy simpática. Gracias. Kiki, lo siento. Acaban de servirme la comida. ¿Por qué no hablamos cuando vuelva de Leipzig, qué? ¿Cuántos años tendrán que pasar? No lo sé, ni idea. Mi padre empeora por momentos. Por cierto, respondiendo al mensaje que me has mandado antes de si he estado en Filadelfia... No, nunca, pero... ¿Por qué quería saberlo? Mark, ¿puedo llamarte mañana otra vez? Tengo que colgar. ¿Kiki? ¿Estás ahí? Hola, cariño. Hola. Vaya día he tenido. Mark te manda un beso. ¿También te ha dicho cuándo volverá para prepararnos una cena decente? Cree que su padre está cada vez peor. Oh, cuánto lo siento. También he hablado con Chen. Bien, ahora le llamo. Ha dicho que llamaría mañana. Cena en Múnich con sus compañeros. Entiendo. Bueno, entonces tendré que hacer yo algo decente para cenar. Veamos.
Mi marido y yo lo hemos estado pensando detenidamente. Por el bien del bebé, consideramos que lo mejor es que aborte en un hospital que esté lo más lejos posible de Fruling. Tania, no te andes por las ramas y di lo que nos preocupa. No queremos que los vecinos de Fruling hablen. Estamos hablando del futuro de nuestro hijo. Ni siquiera me habéis preguntado qué quiero. Sí, entiendo lo que dicen, pero también se trata del futuro de mi hija. Yo había planeado algo un poco diferente. Mañana Amélie tiene una cita con un asesor familiar, tal como exige la ley. Cuando termine, si quiere, podemos buscar un hospital en Fruling. El centro asesor me ha dado el mismo consejo para que por lo menos le hagan una ecografía. Y después ya veremos. Me parece bien. ¿Podría acompañarla? ¿Tienes examen de alemán? Pues espera a que salga. ¿Sabías que hace poco los astrónomos descubrieron una de las galaxias más antiguas? Su origen se remonta a la explosión de las primeras estrellas. Antes de eso no había nada. Solo oscuridad y tinieblas. ¿Ese chico te gusta mucho, me equivoco? Cuando ayer me senté junto a su cama, pensé... Kiki, bésalo de una vez. Pero no quise que pensara que lo hacía por pena. ¿Por qué iba a pensarlo? Basta con mirarte a los ojos para saberlo. Mañana intentarán dar con la ayuda de un robot. He hablado con el doctor Gabriel. El director de la Universidad Lombard de Filadelfia es amigo suyo. Me ha recomendado. Cree que debería estudiar medicina. Mamá es Lombard, es increíble. ¿Por qué no lo haces? ¿Solo vas a decir eso? Ya sabes mi opinión, Kiki. Es importante, pero eres tú la que debe tomar la decisión. Es cosa tuya. Aparte de que no estoy del todo convencida, jamás podría dejar solo a Pete. So go. If it's what you need, I'll be fine right here. Go ahead, leave. Say you're not. Asesor familiar. Not prepared to fight this fight. Go on, take the high road. Say that you've given all you've got. Take time to look around. Take time to fill life up.
Sí, adelante. ¿Tiene un momento? Todos los que necesites. Pasa. ¿Traes el justificante? No. Y tampoco voy a traerlo. Las cosas han cambiado últimamente. Estoy embarazada. Ven, siéntate. No hace falta que me diga que no tengo de qué preocuparme. Y que sabré tomar la decisión correcta. Porque sé que no es así. Solo sé que voy a traer un bebé al mundo. Y que lo daré en adopción o me lo quedaré, no sé. Bueno, nos veremos el año que viene. Y sacaré la mejor nota. Me apetece un helado. Pues vamos a por uno. ¿Está bien? No me coge el teléfono. De su vida. Solo le ha pedido opinión a Ingo para decidir si tener al bebé. Y no quiere ni que la lleve al colegio. Quiero cuidar de ella. Pero no me deja. Sí, claro que sí. En mi opinión, el verdadero problema es Julia. ¿Quién? La supuesta amiga que le acoge en su casa por las noches. Señora Juba, si miente a sus hijos, no espere que confíen en usted. Lo oyó por teléfono, mierda. Debía haberlo imaginado. No quiero entrometerme en su vida privada, pero dijo que tenía cientos de amantes. Hablaré con los niños. ¿Ves la cicatriz? Uh-huh. Con 2 años tuve mi primera pelea con un escalón. ¿Qué escalón tan malo? Mi madre me contó que me senté en el carrito y no quería que nadie me levantara. ¿Y cómo te curó? Cura sana, cura sana. Sana, sana, sana la avellana. Si no cura hoy, curará mañana. Déjame probar. Seguramente ya esté curado.
¿En serio? Sí, tal como te cuento. Tomen para usted la tarta de chocolate y para usted la de queso. Gracias. Que aproveche. Gracias. Dos refrescos para la cuatro. Estás corriendo en círculos. No digo que sea malo, pero tienes que salir y avanzar. Ya lo sé. Mamá, ¿qué debería hacer en tu opinión? Es que hoy nos hemos dado el primer beso. Ahora no puedo entrar en su habitación y decir, ojalá vinieras conmigo, me voy a Filadelfia. Su sueño era ir a Estados Unidos, no el mío. Sí, lo sé. Debo tomar yo la decisión. ¿Tenemos visita? Lo había olvidado, es Chem. Ha llamado antes. Tema del foro embarazada a los 15. ¿Sí? Podemos hablar. Estoy bien, mamá. Ya he bebido agua. Y he comido fruta. Tranquila, no te preocupes. Sí, os he mentido. Pero no porque tenga cientos de amantes. Alguna vez os he dicho que estaba con una amiga cuando en realidad había quedado con un hombre. Porque sabía desde el principio que con la mayoría de ellos no duraría mucho. Que les echaría para atrás tener que acarrear con los tres hijos de una madre soltera. Quería presentaros a vuestro nuevo padre. Y no a un inútil que desapareciera a la semana. ¿Y cómo se llama el tal Julia? Martin. Tiene una carpintería en el pueblo. Venía mucho por la gasolinera. Al principio solo me saludaba muy simpático. Luego me preguntó cómo me iba. Y acabamos saliendo. Pero nunca se me pasó por la cabeza que pudiéramos ir en serio. ¿Todavía estáis saliendo? No. Acabo de llamarle para decirle que no tendría sentido porque quiero centrarme en vosotros. Quiero ser vuestro ejemplo a seguir. No sabes lo mal que me siento. No volveré a quedar con él, lo prometo. Bueno. Voy a acostar a Paddy y a Lisa.
¿Y este número? ¿Es el de la nueva peluquera porque no te gusta cómo llevo el pelo? Es el número de tu padre. ¿De mi padre? ¿Has buscado a mi padre? Sí. ¿No estabas en un congreso? Claro. Pero me pasaba las tardes en el hotel llamando a los posibles candidatos. Y él encaja en todo. Le pregunté si tenía una hija. Y tras un largo silencio contestó, sí, ¿por qué? No contesté. Le pregunté directamente si su hija se llamaba Katia. No pongas esa cara. Adivina qué dijo. Dijo que tenía una hija que se llamaba Katia. ¿Y quedasteis los dos solitos a tomar un café o qué pasó? No, colgué sin más. Ah, colgaste. Sí, colgué porque no sabía qué decirle. ¿No te habrás enfadado? Claro que me he enfadado. Pero si me dijiste que querías encontrarlo. Sí, así es, pero remarqué yo quería encontrarlo. Será mejor que duerma. Mi vuelo sale a las 7:10 de la mañana. Claro, ahora quieres dormir. Me sueltas esta bomba y ahora quieres dormir tan tranquilo. Buenas noches. Te has metido donde no te llaman. Katia, me preocupo por mi familia. Sí, yo también lo hago. Pero mi padre no es de la familia. Que descanses. ¿Chem ya se ha ido? Tiene que poner dentaduras en Charlottenburg. ¿Cuándo volverá? Hemos discutido. ¿Mucho? Lo arreglaremos. He sido incapaz de aclarar mi mente esta noche. Ay, mi niña. ¿Sabe esa tarta de chocolate? ¿En serio? Demasiado rápido. ¿O no quieres estar con un pa? Pete, si me pidieras matrimonio ahora mismo, te... ¿Qué? Gabriel me ha ofrecido una plaza para estudiar medicina en Filadelfia. Puede que me vaya mañana. Filadelfia. Vaya. Ese siempre ha sido mi sueño. Qué suerte. Aún puedes cumplirlo. Cuando vaya a verte. Pete, no te abandonaré. ¿Sabes qué?
Sirio es una estrella binaria. Están Sirio A y Sirio B. Solo coinciden en su órbita una vez cada 50 años. Pero aún así siempre están juntas. ¿Estás seguro? Puedes leerlo en cualquier libro de astronomía. Prométeme que te esforzarás en la terapia con Miguel. Haremos un contrato. Un contrato para no abandonar nuestros sueños. Dentro de 10 años, Pete Hagen y Kiki Bauman volverán a encontrarse para demostrar que han cumplido el contrato. En mi opinión, con 5 años es suficiente. Tengo otra cláusula. Si Kiki Bauman y Pete Hagen siguen solteros dentro de 20 años, tendrán que casarse. En tu armario. No está. Espera, ya la tengo. Mamá, ¿sabes dónde está mi tarjeta sanitaria? En la cómoda blanca, en el segundo cajón de la derecha. No está ahí. Oh, no sé, Kiki. ¿Aún no habéis terminado? Sí, pero ha puesto todas sus muñecas encima de mi cama. Sí, porque cuando venga el bebé dormirá en mi habitación. Faltan 6 meses para eso, caraculo. Lisa, guapa. ¿Quién viene? Traigo visita. Espero que no os moleste. Tendremos que poner un plato más en la mesa. ¿Lo pongo? Thank you.
¿Lo tienes todo? Mamá, por 8.362 veces. Lo he cogido todo. Aquí tengo el permiso, el billete y el monedero con la tarjeta sanitaria y el pasaporte. Ay, pues qué pena. ¡Mark! ¿Se lo habías contado? ¿Te ibas a marchar sin despedirte? ¿Quién ha estado escondido todo este tiempo en Leipzig? Ya he vuelto. ¿Para despedirte? Para despedirme. Atención, por favor. El vuelo con destino a Filadelfia, AW472, está listo para el embarque. Attention, please. The Philadelphia flight AW472 to Philadelphia is now ready for boarding. Te echaré de menos. Y yo a ti. Cuídate mucho, cariño. Tú también. Lo prometes. Te quiero, ¿vale? Y llévate. Vamos.